Buenos días, David Oved. Buenos días. ¿Qué tal está? Bien. David Oved y Eduardo. Ahí está, perfecto. Él se estaba conectando a la clase. ¿El qué? Que si él se ha estado conectando a las clases. El de ahorita no. Bueno, vamos a seguir el día de hoy con la clase. Vamos a hablar sobre lo que es el círculo y la circunferencia. Para empezar, vamos a ir definiendo lo que es una circunferencia. Decimos que es una línea curva cerrada, formada por todos los puntos que están a una misma distancia de un punto fijo, que es llamado centro. Los elementos de la circunferencia son la cuerda, que es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, radio, que es el segmento que une cualquier punto de la circunferencia con su centro, diámetro, que es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, arco, que es la parte de la circunferencia comprendida entre dos puntos. Y tenemos un centro u origen que lo representamos con una letra O mayúscula, que es el punto donde se encuentra a la misma distancia de todos los puntos que pertenecen a la circunferencia. Entonces podemos decir, afirmar que el punto A está en el interior de la circunferencia, el punto B pertenece a la circunferencia y el punto C está en el exterior de la circunferencia y el punto O en el centro. Entonces, vamos a ver. Buenos días. Si el punto A está en el interior de la circunferencia, podría ser la cuerda. El punto B pertenece a la circunferencia. El punto C está en el exterior de la circunferencia y el punto O es en el centro. Tenemos que los elementos son cuerda, radio, diámetro, arco y centro origen. ¿Cuántos elementos tenemos ahí? Tenemos uno, dos, son tres, cuatro. cinco elementos. Ahora bien, aquí tenemos, mire, este es el centro u origen. Tenemos el diámetro, tenemos el radio, tenemos la cuerda y tenemos el arco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí están los cinco elementos. Copiamos el concepto y luego vamos a hacer esa figura, pilas.
Ya, profe, terminé. Ya, profe, terminé. Muy bien, entonces vamos a hacer el dibujo de la circunferencia. Y escribimos todos los elementos. Vamos. Ya, profe, ya lo... Muy bien, David.
Bueno, entonces las técnicas para poder trazar circunferencias van a depender de su tamaño. El método más común para trazar una circunferencia consiste en utilizar un compás. El círculo es una figura geométrica plana formada por una circunferencia y su interior, elementos del círculo. Tenemos el sector circular, el segmento circular, tenemos el semicírculo, va el arco, va la cuerda y va el diámetro, que es similar a lo de la circunferencia. Bien, entonces copiamos. Hacemos este círculo, copiamos estas partes, hacemos estas figuras, así las divisiones y lo coloreamos. Ya, profe. Muy bien, David Oveda. Ahora necesito que haga estos dos círculos y les haga todos estos elementos.
Muy bien, finalizó, David. Me falta poquito, voy por el para capturar el perrito. Los dibujos ya los hizo. Ok, entonces ahí está el perímetro del círculo. Decimos que los elementos de la circunferencia se relacionan entre sí y cumplen las siguientes propiedades. La longitud del diámetro es igual a 2 veces la longitud del radio. El cociente entre la longitud de la circunferencia y el diámetro es un valor constante llamado pi. Y se escribe, parecido a una letra T, lleva una... Lleva un símbolo arriba para que no aparezca la letra T. La importancia del valor de pi está en ser una constante en todo círculo y circunferencia. Para calcular el perímetro será necesario utilizar el valor de la constante pi y su valor es 3.141592, pero nosotros solo nos quedamos con cuando se utiliza la aproximación al centésimo más cercano, que así decimos que pi es igual a 3.14. El perímetro del círculo es la longitud de su contorno, o sea, la circunferencia. Se representa con la letra I mayúscula y se calcula multiplicando el valor del diámetro por pi. Y ya vamos a ver un ejercicio donde calculamos el perímetro del círculo y vamos a ir haciéndolo del libro. Ya, profe.
Muy bien, David. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el perímetro del círculo? Entonces decimos que va a ser igual a I, pero igual a diámetro por pi. Como el diámetro es el doble del radio, también podemos decir que el diámetro debe ser igual a 2R, ¿va? 2 es el doble del radio. También es válida la siguiente fórmula. Puede ser esta, o puede ser de esta forma, que diríamos. Y va a ser igual a 2 por radio por pi. Para calcular el perímetro de una circunferencia cuyo radio es de 4 centímetros, se utiliza la fórmula que aquí es circunferencia. La circunferencia cuyo radio es de 4 centímetros, se utiliza la fórmula esta que estábamos diciendo aquí arriba, donde es I va a ser igual a 2 por 4 por pi. Recuerde que 2 por 4 es igual a 8 y 8 por 3.14 es igual a 25.2. Entonces ese es el perímetro de la circunferencia. Ahora bien, vamos a realizar un ejercicio donde vamos a decir que Vicente construye un reloj circular de 12 centímetros de diámetro. ¿Cuánto mide la longitud del reloj? Entonces, ¿cómo? Ya me está diciendo que I es igual al diámetro, el diámetro es 12, por pi, que es 3.14. ¿Cuánto es 12 por 3.14, David? ¿Cuánto? 12 por 3.14, ¿cuánto es? Lo hizo. Es 37. 37.68 centímetros. Esa es la respuesta. 37.68 centímetros. Ok. De ahí, si yo quiero sacar o calcular, mejor dicho, el perímetro de los siguientes círculos que están en la página 267, el ejercicio número 1, en el primero me da que el radio es 6, ¿sí? Sí. Ok, el radio es 6. Y la fórmula dice que el perímetro de un círculo usted lo va a obtener multiplicando el diámetro por pi. Ahí el diámetro es el doble del radio. ¿Cuál es el doble de 6? Digo que va a ser diámetro por pi, o sea, por 3.14. Sí, ¿cuál es el doble del radio? O sea, ahí me está dando que el radio es 6. Pero recuerde que el radio es el doble. ¿Cuánto es 6 por 2? No entiendo. Okay. ¿Me entiende? Mira, dice acá. Como el diámetro es el doble del radio, o sea, diámetro es igual a 2R, también es válida la siguiente fórmula. Puedo decir 2 por radio, o sea, el número 2 va a ser el diámetro, por el radio por pi. Pregunta, ¿cuál es el valor? Vamos a decir 2 por, ¿cuál es el valor del radio? En el primer círculo de la página 267. Mata el libro, no lo tengo. No lo tiene el libro. Dice que es 6, dice que el radio es 6, multiplicado por 3.14 metros. Entonces viene y dice que iba a ser igual, 2 por 6 es 12, ¿va? Por 3.14. Ahora,
multiplicamos 12 por 3.14 y nos da 37.68 metros. Ese es el perímetro del primer círculo. En el segundo círculo nos da un radio de 4. Dice que el radio es igual a 4 metros. Radio igual a 4 metros. Entonces la fórmula va a ser I, que va a ser al diámetro, por pi. Y ahí yo vengo y sustituyo. Y ya digo, ¿cuál es el diámetro? Si el radio es 4, pero que el diámetro es el doble del radio, ¿cuánto es 4 por 2? ¿Cuánto es 4 por 2? 8. 8. Entonces 8 sustituye a la D y el símbolo de pi lo sustituimos por 3.14. Ahora bien, ¿cuánto es 8 por 3.14? Vamos haciéndolo. Es 25.12. 25.12. Entonces va a decir que el perímetro de ese círculo es de 25.12 metros. Y ahí tenemos otro círculo donde el radio es 5 centímetros. Volvemos a hacer lo mismo. Decimos que el perímetro va a ser igual al diámetro por el radio. ¿Sí? Tenemos el diámetro por el radio. Ahora, ¿cuál va a ser el diámetro de esta figura? Yo puedo decirlo de dos. Aquí lo voy a hacer de otra forma para que le vaya quedando más claro. Entonces yo voy a decir que en este caso vamos a multiplicar 2 por el radio por pi. Así lo vamos a hacer. Entonces usted multiplica 2 por... ¿Cuál es el radio? ¿Cuál es la cantidad del radio? 5 centímetros. 2 por 5 por pi. El valor de pi es de 3.14. Ahora multiplique. Usted multiplique 2 por 5 por 3.14 y me dice cuánto es el valor que le da. ¿2 por qué? Sí, 2 por 5 por 3.14. Es 31.4. ¿Cuánto? 31.4. 31. Sí, o lo puse. 4. Muy bien. Luego tenemos otro círculo donde me dice que el diámetro, oiga bien, el diámetro es de 14 centímetros. El diámetro es de 14 centímetros. Y recuerde que el diámetro es el doble del radio. Entonces, si yo quiero saber, haciendo la misma fórmula de arriba, si yo quiero saber cuánto es el perímetro de ese círculo, yo multiplico 2 por el valor del radio y por el valor de pi. Si 14 es el doble del radio, entonces ¿cuál es el valor del radio? ¿Cuál es la mitad de 14? 7. Entonces vamos a decir 2 por 7 por 3.14. ¿Cuánto me da? 2 por 7 por 3.14?
Es 43.96. Bien, entonces queda 43.96 centímetros. Bueno, de ahí usted debe realizar el ejercicio número 2 y 3 de la página 267 de su libro. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces con eso vamos a finalizar el día de hoy y nos miramos el día de mañana si Dios lo permite. Adiós. Adiós.